Hola, buenas noches. Buenas noches. Bien, bienvenida, Denis. Bien, vamos a continuar con la clase. Quisiera saber cuántos estamos ya conectados. No te escuchan. ¿No escuchan nada? No te escuchan. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sí, Se escucha bien, buenas ¿verdad? noches. Hoy sí Sí, todo escucha. bien. Ok, bienvenido, Ivania. Solo necesito ver algo. ¿No está lloviendo por donde ustedes? Bien, aquí ya pasó la gran tormenta. Sí, de igual manera acá y se fue por un momento el servicio de la internet. Permítanme, solo estoy viendo unas dificultades con el Zoom. Siempre me escuchan, ¿verdad? Bien. Sí, siempre. Excelente. Sí. Bueno, permítanme, solo que veamos. Quiero ver la parte para compartirles. Bueno, el día de ayer, ¿cuántos de ustedes hicieron los ejercicios? Yo les dejé un pequeño ejercicio. No le dejé que escuche porque hasta ahora me he conectado, no he podido, porque me volaron antes de 9 a 10 y yo pensé que era el mismo horario, pero no me, hasta ahora me conecté. Sí. Así veía unos mensajes de algunos de ustedes. Pero bien, lo importante es que ya estamos listos, ¿verdad? Gracias a Dios. Un nuevo día más. Bienvenidos a todas y todos. Qué bueno, vamos a ver si pueden ubicar o activar sus cámaras. Porque de hecho ustedes saben de que cuando estamos en la clase aparecen todos los participantes, ¿de acuerdo? Permítame. Bien, aquí estamos ya. Denise, Vinicio, Andrew, Lea Sara, Maybelline, Gerson, bienvenidos. Ivania y Juan Ricardo, ¿verdad? Mauricio también. Vamos a iniciar otra sesión más. Yo solamente quiero que me digan quién de ustedes pudo enviarme el archivo del ejercicio que les quedó el día de ayer. Hola. Vamos a ver quiénes me completaron el ejercicio. Vamos a ver. Hola.
¿Se escucha? Sí. Bien. El día de ayer estuvimos hablando sobre la función sí anidada. ¿Perfecto? Sí. Bien. Considero de que ya podemos hacer un ejercicio con facilidad, ¿verdad? Algunos tenían dudas sobre el último ejercicio en donde tenemos rango de edades. ¿Se recuerdan? Ahí habían, faltaban unos datos que agregar, y es que cuando ustedes están diseñando los ejercicios, lo que deben de tomar en cuenta es que si tenemos un rango mayor, nos vamos hacia el rango menor, ¿de acuerdo? Si yo hablo, por ejemplo, hasta 5 años y luego me voy hasta 12 años, de 12 años hasta 20 años y así sucesivamente. El hecho y la lógica es de aplicar correctamente lo que es la sintaxis y, por supuesto, lo que es el análisis. Por eso les preguntaba cuántos de ustedes pudieron crear el ejercicio. ¿Cuántos de ustedes pudieron resolverlo? Ahora nos toca trabajar una función más, ¿de acuerdo? Una función más que se llama sumar sí. Sumar sí. Y aquí la tenemos en pantalla. Tenemos una pequeña presentación. Y yo quisiera que si ustedes tienen dudas en algún momento, hagan las dudas. Hagan las preguntas sobre las dudas que tengan. Si un ejercicio no les quedó claro, pues pueden levantar la mano, pueden preguntarme, no hay ningún problema. Aquí el objetivo principal es que ustedes conozcan, fíjense bien, conozcan los procedimientos y obtengan las competencias necesarias. Cuando hablamos de la función sí, la función sumar igual, sumar punto sí, es porque nosotros podemos prácticamente utilizar una variedad de fórmulas anidadas también. Podemos utilizar una fórmula función sí, función sumar sí, ¿verdad? Y podemos ir anidando todo y cuando mantengamos la sintaxis que corresponda. Entre las que se encuentran, tenemos las funciones matemáticas y las funciones lógicas. Estas nos van a permitir realizar algunos cálculos, estimaciones a gran precisión. En este caso de la función que vamos a tratar ahora, hace parte de estos son de los dos grupos, es decir, funciones matemáticas y funciones lógicas. ¿Por qué? Lo que puede ser útil a la hora de que usted vaya a filtrar los datos. ¿Para qué nos sirve esta función sumar? Sumamos diferentes valores que cumplan con las características en especial. Es decir, realizar una suma de tipo condicional y que en realidad se trata de una fórmula híbrida. Es decir, sobre una decisión, abrimos otra función anidada y ahí conformada por la función de suma y la función sí, que nos va a permitir optimizar los cálculos. Ahora bien, ante esta situación, ante esta información teórica, vamos a irnos directamente a los ejercicios. Con este ejercicio iniciábamos en la primer clase que sondeamos todas las funciones. Todas las funciones. Y si ustedes ven, aquí tengo un pequeño ejercicio donde nos habla acerca de valor y comisiones. Y nos hace una serie de preguntas. Para este caso, que ya apliqué la función, y en la parte de la barra de fórmula, si ustedes la logran observar, nos aparece sumar sí. Fíjense bien el rango
B13, B16 que tenemos acá. Desde la B13 hasta la B16. Y luego le indicamos de que si es mayor, fíjense bien, sumar sí viene una condicionante, por eso lo que indica la función sí que estuvimos viendo también, que si es mayor a 160. Y si es mayor, me indica acá C13, o sea, que tome esta cantidad. Vamos a ver, yo voy a escribir aquí 12, aquí 11, aquí 20 y aquí 30. Si ustedes logran observar, nos dio igual a cero. ¿De acuerdo? Igual a cero. Si nos ubicamos en esta parte y yo escribo 200, ¿cuál es la suma que realiza? Fíjense bien, ¿cuál es la suma que realiza? Si me hace una suma es porque cumplen las condicionantes. En este caso va a sumar a menos que sea mayor de 160. Pero acá solamente tengo un rango. Perfectamente yo puedo seleccionar y me voy arrastrando todas las cantidades. Observen. Ahora, en mi fórmula, en esta parte, puedo agregar los dos puntos y me vengo a seleccionar todo el rango. Ahora, pueden observar la fórmula que dice B13 hasta la B16, que sea mayor a 160. Fíjense bien, ¿quién va a ser mayor a 160 para que sume las cantidades sobre la columna C, desde la 13 hasta la 16? Tiene que haber un valor que sea mayor a 160 que esté ubicado en esa columna, ¿de acuerdo? Para este caso, solamente tengo 200. Si no cumple la condición que sea mayor a 160, entonces no me va a generar ningún cambio, ni mucho menos me va a llevar este dato que teníamos acá. Permítame. Este dato que teníamos desde el 700 hasta acá. ¿De acuerdo? Quiere decir entonces que ninguna de estas celdas de esta columna cumple la condición que sea mayor. Ahora bien, me voy donde está la B16 y le voy a dar un dato de 500. Fíjense bien, de 500. ¿Cuál fue el valor que me ha tomado? ¿Cuál fue el valor que me ha tomado? Vamos a ver. 2,800. 2,800, ¿verdad? Porque me está indicando que el único valor que sobrepasa la cantidad solicitada, que si es mayor a 160 es 500. Entonces, luego a 20, si colocamos 300, si colocamos 160, fíjense bien, 160.1, y aquí estamos ya, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que sobre la pregunta que todas las cantidades que estén acá son mayores a 160, me va a sumar estos datos, ¿de acuerdo? ¿Tenemos una duda? ¿Estamos bien? Nos vamos a los ejercicios. En este caso, cuando utilizamos la función sí, hay tres parámetros que ustedes deben de tener. De tener y tomar en cuenta. Que son el rango, el criterio y el rango de la suma. Así como en el ejercicio que hicimos, voy a regresar acá, que tomamos en cuenta el rango, ¿de acuerdo? El criterio, fíjense bien, está prácticamente, si yo me ubico acá y presiono el rango, el criterio y el rango sum. ¿Denis? ¿Estamos bien? Ok, entonces
Vamos a reconocer eso para desarrollar el siguiente ejercicio. Bien. Sumar si los valores o si los salarios son mayores a 1000. Vamos a ver. Aquí me tiene que arrojar la suma. Oiga bien, la suma de los datos que sean mayor a 1000. ¿Cómo quedaría la fórmula? ¿Cómo quedaría la fórmula? Necesitamos, piense bien, tal como le indica la fórmula, ¿qué vamos a necesitar? Acá tenemos, acá, sumar si tenemos el rango y tenemos el criterio. Fíjense bien, dos elementos esenciales. Ahora vamos acá. ¿Qué le vamos a indicar a Excel? Bueno, sumar sí, sumar punto sí, y tenemos dos datos. Vamos a ver, igual sumar punto sí, y tenemos dos datos. Vamos a tomar todos estos datos y le vamos a pedir que donde estamos ubicados, lo va a sumar. Ahora, ¿qué voy a agregar? Este es mi rango, el cual está separado por punto y coma. Ajá, ¿qué vamos a hacer aquí? La fórmula, oiga bien, la fórmula que vamos a utilizar, o en este caso la condicionante, tiene que ir entre comillas, ¿o no debe de ir entre comillas? Entre comillas. Entre comillas. Vaya, observen. Decíamos que solamente tenemos este dato. Mire qué dato tenemos. Tenemos el rango y tenemos el criterio. ¿De acuerdo? Suficiente. Ahora, que si aparte de estos datos queremos sumar otro rango, entonces bien podemos agregar una columna más y que sume otros datos, ¿de acuerdo? Pero ¿qué quiere decir? Que de acuerdo a estos datos va a verificar si son mayores y si son mayores, entonces me va a sumar otra selección de datos numéricos. Ok, lo tenemos acá. Para verificar si es cierto que son mayores también, tenemos acá 1000, 2000, 3000. Fíjense bien. La fórmula es bien clara. Dice mayor a 1000. ¿Lo toma en cuenta este 1000? ¿Toma en cuenta este otro 1000? ¿Lo toma en cuenta o no? No. No lo toma en cuenta. Entonces, ¿cuál es el único dato que me está tomando en cuenta? Este dato. ¿De acuerdo? Este es el único dato que cumple que sea mayor que 1000. ¿Preguntas? Hola, ¿preguntas? Todo claro. Todo claro, excelente. Maybelline, ¿estamos bien? Sí, todo claro. Ok, Gerson, ¿comprendemos el ejercicio? Todo claro. Excelente, gracias. Vámonos entonces al siguiente ejercicio. Ahora lo que yo quiero, que ustedes me saquen acá un dato. Me saquen un dato. Escriba las fórmulas sumar sí, que puede aplicar, piense bien, que puede aplicar en este ejercicio. Si nosotros vemos este ejercicio, nos dicen cuál sería el enunciado del problema. ¿Cuál sería el enunciado del problema sobre este ejercicio? ¿Cuál es su análisis? ¿Cuál es su análisis sobre el análisis de este ejercicio?
Los escucho, vamos a ver. ¿Cuál es el análisis de ese ejercicio? Ustedes pueden darlo. Conocer el precio de los vehículos según su marca. El precio de los vehículos según su marca. ¿Quién más? El precio de los... Apliquemos la fórmula. Apliquemos la fórmula. El precio de los vehículos según marca. ¿Quién me regala un enunciado para ese problema? Hola. ¿Cuál sería la fórmula? La están analizando. Yo aquí tengo vehículos, ejercicio 2, tengo vehículos, precio y total. En estos ejercicios, en esta matriz, yo puedo observar que tengo un Toyota, dos marcas Kia. No le estamos haciendo publicidad, ¿verdad? Toyota, Kia, Kia, Nissan. Entonces, ¿qué queremos conocer acá? ¿Qué necesitamos hacer con esta matriz? ¿Qué ejercicio? Usted puede decir, hola. Sumar sí. Vamos a ver qué más. Sumar sí, decíamos que seleccionamos un rango, ¿de acuerdo? Un rango. Podemos utilizar un criterio. ¿Qué más podemos utilizar? Recordarles que siempre tiene que ir entre comillas. Un criterio para que sume qué cantidades. Estas cantidades. ¿De acuerdo? Cierro paréntesis. Presiono Enter. Vamos a ver. Analicen la fórmula que hemos aplicado. Fíjense que aquí la cantidad es 1000 la que he colocado. Si yo agrego un 0 y presiono Enter, observen. Vean la fórmula que estoy aplicando. Menor a 10.000. Ahora, ¿qué sucede acá? Estoy tomando desde la B62 a la B67. ¿Qué pasa con este ejercicio? ¿Qué me falta agregar aquí? Hola. ¿Qué me falta agregar en este ejercicio? Porque si yo copio la fórmula, miren, no me lo realiza. Me ubico sobre la función. No sé si escuchan bien, pero ya comenzó a llover de nuevo. ¿Escuchan? ¿Sí? Sí, se escucha. Sí. Ok. Entonces tenemos igual sumar, sí. ¿Qué va a sumar? De acuerdo a este rango, que sería este, desde la A62 a la A67, me lo va a sumar. Entonces, ¿qué va a hacer? Vamos a ver acá. ¿Me hace falta aquí? Observe la fórmula. Mayor o igual, cerramos y luego le decimos que me sume estas cantidades. Pero si tenemos mayor o igual, quiero decir que estoy comparando este dato que tenemos acá.
y no tenemos ningún dato numérico que comparar, pero sí tenemos una marca. ¿Sí? Tenemos una marca. Y si le damos enter, ahora sí tiene sentido el uso de la función sumar sí. ¿De acuerdo? Hola. ¿Comprendieron el ejercicio o tienen duda en algo? ¿Sí? Sí, comprendido. Fíjense bien. Para este caso, el único valor que tenemos para la marca de este vehículo solamente, fíjense bien, solamente es un dato que tenemos. Pero si aquí yo agrego, fíjense bien, 5000, entonces quiere decir que me va a sumar únicamente los dos datos que responden a esta marca que estamos buscando. Bien, vamos a siguiente ejercicio. Ahora quiero mayor participación. Redacte el problema de este ejercicio. Ya lo tenemos aquí. Tenemos una matriz con dispositivos, características y precios. Las características, tenemos dos tipos de características: sobre dispositivos informáticos y sobre dispositivos de telecomunicación. Ahora, ¿qué es lo que me está pidiendo el ejercicio? ¿Qué me está pidiendo este ejercicio? Vamos a ver. ¿Qué me está pidiendo este ejercicio? Hola. No se les olvide tomar en cuenta las indicaciones. Hay personas que me participan y hay personas que no me participan. Para mí es importante que me participen porque también comprendo que están pendientes de la clase que se les está impartiendo en este momento. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita tengo abierto lo que es el visor para ver cuántos están conectados y quiénes están activos. ¿Cuál sería el problema? ¿Qué es lo que pretende este ejercicio que tienen ustedes en pantalla? ¿Qué es lo que pretende? ¿En qué consiste el ejercicio? Vamos a ver. Más ingeniero, podría ser sumar si tiene la palabra informático en la columna B, podría ser uno. Así es. Vuélveme a repetir, por favor. Sumar la columna C si en la B existe la palabra informáticos. Así es. Entonces, como nosotros acá estamos viendo las categorías y en los otros ejercicios que vamos a ver, vamos a trabajar más registros. Aquí los registros son pocos, ¿verdad? Dispositivos, categorías y precios. Como dice Jenny, aquí lo que queremos conocer, fíjense bien, lo que queremos conocer, ¿cuál es el total de precios sobre las categorías que tenemos? ¿Cuántas categorías tenemos acá? ¿Cuántas categorías pueden observar ustedes en esta matriz? Con dos, telecomunicaciones e informáticos. Excelente. Hagamos la fórmula. Ayúdenme. Porque ya me la aprendí de memoria, voy a escribirla. Esperando, ¿qué me dicen ustedes? Ajá. ¿Qué vamos a hacer?
Rango, criterio y el rango de suma. Fácil. Rango, criterio y rango de suma. Sería sumar si la condicionante sería B75, ¿verdad? Sumar si D75. Vamos a ver aquí. Sumar si D75. No, B, B. no, estoy mal, ¿ah? B, Sí, vamos a. Voy a categoría. hacer lo que ustedes están diciendo. B75. Es igual a la palabra informáticos. Es igual a la palabra informático. Fíjense. Acuérdense que hay que determinar si tiene que ver entre mayúscula y minúscula. ¿Así? Solo que se distingue entre mayúsculas y minúsculas, tendríamos que escribirlo tal cual está en la celda, ¿verdad? Así, vamos a usarlo así para salir de una duda, ¿de acuerdo? ¿Sí? Porque muchas veces no hace hincapié. ¿Qué sigue? El rango, que sería desde la C75 hasta la 86. Hasta acá. Ajá. Y cerramos paréntesis. Ajá. Ok, presionamos Enter. Vaya, vamos a ver. Sumar si B75 es igual a informático. Luego que me sume esto, da. Vamos a ver, voy a cerrar aquí. ¿Cuál es el problema que nosotros observamos acá? Me ubico en la fórmula. Tengo el rango, tengo el criterio. Ahora bien, para comprender, tengo el rango, tengo el criterio. Me lo toma como criterio. ¿Cuál sería el rango a sumar? ¿Será que no le di el primero de la B, que era completo? Vaya, regálemelo, vamos a modificar aquí. Sería de la B75 a la 86. No sé si es ahí que me he perdido. Vaya, correcto, le voy a ayudar. Sumar sí dice. Primero vamos a elegir el rango. Ok. Lo que usted acaba de mencionar, ¿de acuerdo? Ese va a ser el rango. Punto y coma. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede ahora con la condicionante? ¿Esa condicionante vamos a utilizar o la condicionante sobre la ubicación en donde le vamos a indicar cuál va a ser la categoría? Hola. Me tiene que ir a buscar los que coincidan con informático, ¿verdad? Sí. Correcto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo le estoy indicando, fíjense bien, ya di el rango, ahora necesito el criterio. Como lo estamos escribiendo el criterio, entonces, ¿dónde escribimos el criterio, Jenny? ¿En qué celda escribimos el criterio para que sume? En la D75, no sé si En ese es la el que D. tiene. En la D75. En la D75 borramos la comilla. ¿Y qué es lo que va a sumar? El valor que esté en la, que no miro ahí, la C, En la que C. coincida. Ok. Bien. Ahora le damos Enter. Fíjense bien si estamos bien lo que hemos hecho. Vamos a ver igual. ¿Dónde están los equipos informáticos? Está un equipo informático acá, más otro equipo informático aquí, más otro equipo informático acá, más otro equipo informático acá. Cerramos paréntesis. Veamos la fórmula. Observe. C75, C76,
más la 78 y es cerrando. Ok. Observemos si me falta algo o hay un error en esta fórmula. Puede poner la de la suma, porfa. La que hizo abajo. Esta. Ajá. Ajá. Igual C75, 76, de la 78. Yo voy a hacer esto, observe. 78 más, ¿cuál es la otra? 79, ¿verdad? C79 más, ¿cuál es la otra? C80. C80. Y bueno, hay 82. Más C81 más C82. ¿Solo esa sería? Y la 85 y la 86 también tienen. Ay, perdón, ¿no? La 84, dice informáticos. Ajá. Ok. Hasta ahí, ¿verdad? La 82 la puso, ingeniero. Que no la veo. Ok, ahorita tenemos 81 y agregamos el C82 más la C84. Presionamos Enter. Ahora observe. Sí, ¿verdad? Sí. Estamos bien con este dato y con este dato. Entonces quiere decir de que está funcionando la fórmula sumar, sí, pero de repente escribo solo minúscula. Telecomunicación, ¿verdad? Telecomunicación. Y presionó Enter. Vale. Por la pregunta que hacían. Telecomunicación. Vamos a ver. F2. Me dice que es T mayúscula. Pero también me dice que tenemos esta O. Vale. Ahí respondemos a la pregunta. Sí, no lo toma si no lo escribe igual, ¿verdad? Sí, ahora vamos con mayúscula. Telecomunicación, ¿verdad? Mire, telecomunicación. ¿Se fijó, verdad? Sí, entonces, tiene que ser igualito como lo tenemos digitado. Así es. Entonces, vamos a tomar en consideración el nombre, ¿verdad? Se va a hacer telecomunicación. Y tenemos el resultado. Telecomunicación, solo tenemos 300 más 300, más 150, 450 más 800. Ahí tenemos, 1025. Ok, ¿estamos bien con el ejercicio? Sí, se comprende. Bien, ahora vamos a otro ejercicio. Fíjense que nos están diciendo de que sumemos, utilicemos la función sumar sí por materia y por nombre. Entonces aquí hay un promedio final. Tenemos un promedio final sobre estudiante, Ramiro, Lidia, Raquel, etcétera, etcétera. Y tenemos aquí el nombre de la asignatura, ¿verdad? De la asignatura y tenemos el promedio final. Ahora, ¿cómo redactaríamos la fórmula? ¿Dónde colocamos la fórmula? ¿Dónde colocamos la fórmula? Dígame. Hola. ¿Dónde vamos a colocar la fórmula? Hola. Si vamos a clasificarlo por materia, sería en la F95.
Ahí, perdón, ahí va a ir el criterio, ¿verdad? Sería a la par de Ok, la ¿dónde nos 95. vamos a ubicar? En la G95. En la G95, nos ubicamos acá. G95. Bien, ahora. Algunos les pregunto para que me digan si van comprendiendo el ejercicio o no lo van comprendiendo. ¿Qué fórmula vamos a aplicar aquí? Vamos a ver, les voy a ayudar para que avancemos. Y es que ya me aprendí la fórmula, como les decía. Ok, ahí tenemos la función. Ahora, ¿qué hacemos? Va a marcar el rango de la asignatura o de la materia. Ok, vamos a marcar el rango de la asignatura. ¿Qué vamos a marcar primero? Lo que estamos buscando es las. Materia. Materia. Ok, las materias y nos vamos a seleccionar. Ok, aquí tenemos ya parte de la función y de la fórmula. Ahora. Marcaría la F95, ¿verdad? Que sería el criterio. F95, que sería el criterio. Y ahora. Lo que va a sumar, que sería el rango de suma, que sería la C95 a la 108. Ok, C95, cerramos paréntesis, le damos enter y ya estamos. Aquí tenemos la asignatura de inglés, tenemos la asignatura de inteligencia artificial, sistemas de información gerencial, economía, contabilidad básica, programación, emprendedurismo, tenemos dos de lógica y tenemos otra CIV y otra IA. ¿Qué sucede? Lo que sucede que el ejercicio lo que me permite indicar es, primero, la suma sobre las materias en las cuales tenemos un promedio final. Hay algunas que se repiten, como esta, y tenemos cuántos puntos suma sobre la asignatura inteligencia artificial. Tenemos 7 y tenemos 8, ¿verdad? Hacen 15. Ahora bien, veamos otra cosa. ¿Qué otra asignatura podemos tomar en cuenta? Lógica también se repite. ¿Qué otra fórmula se repite? ¿Qué otra fórmula se repite? ¿Qué otro nombre de asignatura se repite? Se Lógica, repite, ok. lógica ahí. Gracias. Lógica, ahí está. Observa. Entonces, eso es lo que hace. Y ahora por nombre. Y ahora por nombre, la fórmula. Y ahora la fórmula, ¿cómo vamos a hacer con la fórmula? Hola. Vamos a utilizar la misma fórmula, ¿verdad? La misma función. Yo vengo y aquí la pego, pero esta vez para hacerlo más fácil, ¿qué es lo que voy a buscar? Lo voy a buscar por Estudiante. nombre. ¿De acuerdo? ¿En qué ubicación tenemos por nombre? En la F96. Entonces aquí buscamos a Raquel. Miren la función si está bien. Sumar B6, B109. ¿Qué es lo que va a hacer? Buscar el dato que escribamos a dónde. Aquí está el error, miren. ¿F cuánto?
¿Nos hace falta algo? ¿Qué vamos a agregar? Aquí necesito que me dé lo que yo estoy buscando. Estamos buscando los estudiantes. Ajá, ahora, ¿qué vamos a hacer en la función? Vamos a borrar aquí. Ayúdeme para establecer la función que vamos a ocupar. El rango a sumar sería en A, ¿verdad? Del 95 al 108. Va. ¿Cuál es el rango que vamos a sumar? Como, no sé si me he equivocado, pero estamos buscando los estudiantes. Sí. Entonces sería en A, de la 95 a la 108. Sí. Vamos a utilizar ese rango. Ahora. Y sería F97, que ahí vamos a poner el nombre. Bien, vamos a ver. F. Vamos a usar la F97. Igual F97. Ahora. Perdón, F96 es ingeniero. Excelente, F96. sí. Vamos, y vamos a lo mismo, no se preocupe. F96, ¿y ahora? Lo que le va a sumar son las notas, ¿verdad? Las notas finales. Así es. Sería el mismo rango, el C95 al 108. Correcto, cerramos paréntesis y ok. ¿Qué nombre vamos a tomar en cuenta? Si ustedes observan acá, tenemos, voy a agregar este nombre. Vamos a ver cuánto tiene Carla acá. Tiene 7 y aquí tiene 0, ¿verdad? Correcto. Aquí en este caso puede tener 4 y la función sumar sí está trabajando. Ahora, ¿qué pasaría si se fijaron? Yo escribí una palabra acá, un nombre. Ramiro. ¿Sí? Entonces quiere decir que nos está funcionando la función en este ejercicio. Ingeniero. ¿Comprendidos todos? Dígame. Una consulta y ahí se podrían hacer promedios. ¿Promedios? Por ejemplo, eso lo estoy pensando. Dígame. Si puedo sacar el promedio de Carla, que sume a Carla y quede el promedio de las notas de ella. Para esto tendríamos que utilizar una función sumar Diferente. sí y la función promedio. Ah, Esto, ok. bueno, hemos trabajado la función anidada sí, ¿de acuerdo? Sigue anidada. Pero sobre una función podemos ocupar otra función. Podemos buscarla y luego tenemos que agregar. En este caso, si tenemos. Buscamos en el rango y tendríamos que abrir otra función promedio, ¿de acuerdo? Otra función promedio en donde estamos buscando un rango de nombres, estamos sacando un promedio también sobre el rango último que indica este. ¿Sí? Cuando lleguemos a la otra sección, vamos a agregar lo que usted me está diciendo. Jenny, ¿verdad? Sí, okay, Sí, gracias. pero claro que lo podemos hacer. Bien, nos vamos a este otro ejercicio. Ahora sí. Yo creo que con la cantidad de ejercicios que estamos viendo, consideraría que estaríamos completando. Sobre todo esta, estaríamos ganando lo que es la competencia. Bien, sumar sí por mes, por vendedor y por periodo. ¿En qué consiste esta tabla, esta matriz? ¿En qué consiste? Juan Ricardo, ¿en qué consiste esta matriz, Juan Ricardo? Veamos la matriz y dígame cuál es el problema, qué es lo que nos están pidiendo.
¿Alguien más que desea ayudarle a Juan? Nos está pidiendo el total de ventas de mes. ¿Quién Ajá. superó más? Y los vendedores, ¿quién fue el que resaltó más en el mes también? Y el promedio, sacar un promedio de ventas. Ok, nos está pidiendo, perfecto, vamos a ver si es cierto. Permítame, quiero ver algo acá. Solo quiero mostrar algo. Permítame. Ok, ahí están todos ustedes. Ese es para tomar una captura. Bien, vámonos entonces al ejercicio. Ok, nos vamos a este ejercicio y ahora vemos esto. Nos pide que veamos los vendedores respecto al mes y respecto a las ventas. Entonces, respecto al mes, usemos la fórmula. Sumar puntos y. Ok. Ayúdenme. Ayúdeme porque ya se me olvidó. Lo vamos a hacer por mes. ¿Hola? Lo vamos a hacer por mes. ¿Qué queremos buscar? Fíjense bien. Como nos están diciendo que queremos conocer cuáles son las ventas por mes. Entonces, necesito tomar un rango en donde voy a utilizar la función para poder hacer la suma. Tenemos el rango. Observen dónde me estoy ubicando. Voy a darle escape. Permítame. Se puede ver la pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. Permítame, queremos hacer algo. Bien. Ok, lo tenemos acá. Lo vamos acá para que veamos esa forma. Como nos piden que lo hagamos por mes. Entonces decimos sumar puntos y de este rango que me va a tomar. De este rango le estoy pidiendo el que le estoy pidiendo. Vamos a ver. Que respecto al mes que nosotros vayamos a escribir aquí, que luego le voy a cambiar el nombre. Según el mes que yo le escriba que necesito hacer una venta total, o cuáles son las ventas, necesito que me sume y que busque los rangos acá, que busque en este rango los que corresponden al mes de que vamos a necesitar. Ok, vamos a la fórmula que escribimos. Está acá, la voy a mover hacia acá. Y aquí vamos a aplicar. Permítame, vamos a aplicar el mes. ¿Sobre qué mes necesito conocer las ventas? Sobre el mes de marzo. Ahora bien, F108, ¿verdad? F108. Aquí tenemos F118, perdón, y teníamos 119. Presionamos Enter. Ok, vamos ahora. Aquí tenemos, si comenzamos a verificar cuáles son las ventas que hicimos para el mes de marzo, imagínense que tuviésemos unos registros de unos 1000 de todas las ventas, teníamos que indicar diciendo marzo, marzo, marzo y sucesivamente. ¿A cuánto equivalen las ventas de marzo? ¿A cuánto equivale?
¿Cuánto fueron las ventas de marzo? Ok, ¿para qué necesitamos eso? Necesitamos analizar y comparar las ventas entre los diferentes meses de un determinado año. Ahora, ya no va a ser marzo, ya conocimos cuánto era. Y en abril, ¿cuánto vendimos? ¿Cuánto vendimos en marzo, Ivania? ¿Cuánto vendimos en marzo? 2.360. 2.360. Y en abril, ¿cuánto vendimos? 3.353. Entonces el análisis es que tuvimos mayor venta en abril, ¿de acuerdo? Ahora necesito conocer después quiénes son los vendedores que llegaron a hacer la mayor cantidad de ventas. Es decir, si nosotros queremos evaluar cuáles son los vendedores más efectivos, nos puede utilizar la fórmula. ¿De acuerdo? Ok, no sé si se escuchan todavía bien. Sí, ¿verdad? Sí, porque ya está viendo fuerte acá. Ahora apliquemos por vendedor. Regálenme la fórmula, ¿cómo sería si lo estamos haciendo por vendedor? Les voy a escribir. Les he mandado un mensaje para que me respondan. ¿Cuál sería la fórmula que vamos a aplicar? ¿Cuál sería la fórmula que vamos a aplicar? Ven la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Así como le hicimos acá, que lo estamos buscando por mes. Entonces, lo único que vamos a cambiar es con relación a la selección de la columna. Si aquí estábamos eligiendo en la fórmula, la columna, fíjense bien, nos estábamos buscando desde la columna mes, ahora lo vamos a buscar con respecto al rango que corresponde a vendedores. A vendedores. Y ahora, si nosotros escribimos los vendedores, ¿ya? Yo he escrito sobre esta fórmula, sobre la celda que tenemos, estoy utilizando la que acabo de mencionar. Voy a ubicar acá. Y nos vamos a ir a vendedores. Entonces, ¿dónde tenemos que queremos que nos indique el dato según los vendedores? En la F119. ¿A quiénes tenemos aún que han vendido? Tenemos a María. Podemos buscar a Pedro. Pero como encuentra varios Pedros, ¿de acuerdo? Entonces podemos determinar cuáles son los vendedores que hicieron mayor venta. ¿De acuerdo? Como ya conocimos en qué me fue, ahora necesitamos conocer quiénes son los vendedores. ¿Sí? Maybelline, ¿compartimos el ejercicio? Sí. Bueno, yo creo que aquí solo tiene que mover su rostro, porque ya no les escucho nada. Gerson, ¿compartimos el ejercicio?
Bien, igual, no les escucho nada. Tenemos otros ejercicios que pueden completar. Tenemos este y también tenemos otro ejercicio más complejo, como lo que vemos acá. Pero estaría viendo si se los mando por medio del grupo que tienen ahí. De igual manera, antes alguien me preguntaba cuál era el correo al cual ustedes, si gustan, pueden enviarme lo que es el trabajo, ¿verdad? Sería a J. Alfredo. Ok, ahí tenemos ese correo electrónico que ustedes pueden mandar, ¿de acuerdo? O de igual manera tenemos el grupo en el cual todos están. Para ir finalizando, siempre, como todas las sesiones, pedirle de favor que tratemos de enlazarlo. Usted puede justificar su asistencia siempre en el grupo para las personas que están pendientes puedan tomar en cuenta el porqué de su asistencia. ¿Comprendimos? Bueno, gracias por hacer ese gesto, porque les digo, no escucho nada. Espero que hayan comprendido. Pueden hacerlo, las consultas pueden hacerlas por medio del correo o pueden hacerlo directamente al número. Si alguna pregunta tienen ustedes con relación a ello, pueden hacerlo también al número personal. Si no, pues nos quedamos solamente con el grupo que ha sido creado. ¿De acuerdo? Así es de que ya no escucho muy bien porque está lloviendo fuerte. Hemos terminado la clase. Estaríamos viéndonos el próximo lunes. Ya les dijeron que tenemos clases el lunes, ¿de acuerdo? Es 31. Nos vemos en la última sesión, que sería el lunes. Y luego ustedes entran a sus respectivas vacaciones y vernos después de vacaciones. ¿Perfecto? Bueno, pasen muy buenas noches. Esto ha sido todo por este día. Cuídense. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches.